Hey, ¿qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a este su canal Llantas Pequeñas. Y pues en esta ocasión, como pues se puede ver en el título y como empezó el video con este auto de en este fondo, así es, pues es un DeLorean en el que vamos a trabajar en este video. Es un pedido de un amigo, el cual nos pidió que sea de un color negro brillante. Un auto que se ve muy bien y pues ya hacer combinaciones que le van a quedar perfectamente bien. Pues vamos a trabajar. El DeLorean sí está, pues sí está dañado. Sí tiene ya lo que es, prácticamente no tiene pintura. Son de los autos fueron despintados, creo que con thinner, como se puede ver. Y se ve como, no sé, un leve de óxido. O sea, se siente diferente el auto. No tiene llantas, como se les quitó. A mi parecer yo creo que eran llantas de goma. Y pues ya está abierto el auto. Así es que pues nos cerraron a abrir este casting. Está este DeLorean. Pero no estoy seguro si tenía llantas de goma o las llantas básicas la ocupaban para otro modelo. Así es que pues vamos a trabajar con este casting y vamos a darle su retoque a este auto. Así es que vamos a ver el video. Pues ya está aquí este DeLorean ya con su primer correspondiente y ya... algo quitarle lo que tenía de como tipo óxido, algo que estaba pudriendo ya el metal. Se le lijó, se le limpió y pues ya está pintado el primer. Ahora es que vamos a colocarle el color negro. Tenemos estos dos pares de llantas, el cual pues se lo quitamos a otro auto y el cual le van a quedar muy bien a este DeLorean, a este casting, el cual pues va a ser de color negro el carro, como se ha mencionado. Y pues los rines van a ser un color dorado. Entonces va a ser buena combinación. Interiores vamos a ver si los pintamos o se los dejamos tal cual como están. Bueno, mientras que esperamos a que el auto seque, pues vamos a pintar estas llantas, los rines, mejor dicho. Y pues vamos a hacerle este de efecto dorado, esta imitación de dorado, el cual pues un color negro pues le va a sentar muy bien al auto. Así es que pues vamos a pintar las llantas mientras se seca la pintura. Ya está el DeLorean casi ya terminado, ya su punto final. Ya solamente falta lo importante, los cuales pues son los detalles de este auto, el cual pues tenemos lo que la parte de atrás, hay que darle sus buenos detalles y pues es prácticamente todo en color rojo, pero pues vamos a respetar los cuadritos ahí como tal cual como lo marca. Vamos a detallar algunas partes también en color plateado. También vamos a guiarnos un poco de fotos en internet, ya que he visto muy pocas de DeLorean en color negro. Así es que pues vamos a tratar de improvisar. Igual la parte de adelante también. Es un auto que pues es muy básico en la parte de adelante, pero pues vamos a hacer que reluzca más este auto. Y pues ya está este DeLorean, que obviamente nada más falta al finalizar los detalles a ponerle un transparente para que pueda brillar un poco más. Así es que pues ahí está este DeLorean casi en su punto final, ya con sus piezas fuera, los rines ya pintados en color dorado. Y pues ya, limpia también lo que son los espejos. Vamos a ver el procedimiento final de este DeLorean. Bueno, coleccionistas, así fue como quedó ya este DeLorean, este auto pues icónico, realmente conocido por las películas de Volver al Futuro. Y pues en esta ocasión, pues como les había mencionado, era en color negro, un negro brillante. Y pues es una buena combinación con los rines dorados, ya que pues le vamos a dar un poquito de tono a estos rines para que se aprecien un poquito más el color dorado. Y pues sí, es fácil, fue rápido, solamente pues los mínimos detalles sí te llevan un poquito más de tiempo, el cual fue el caso de este auto. Y pues vemos cómo está detallada la parte de enfrente, o sea el logotipo, no se puede hacer muy bien ya que es muy pequeño, pero se trató de improvisar ahí.
Y la parte de atrás, del auto, que son los faros, es algo que pues sí debe tener un poco más de no va cayendo el DeLorean, de paciencia para poderlo trabajar y pues quedará bien. Tal cual como vienen los colores del auto real, pues se trabajó en este auto a escala. Y pues así fue, un custom sencillo, un custom rápido. Igual como es un auto que ya está jugado y lo que más le afecta son los cristales, pues eso se ve una rayita ahí en el cristal, el cual se pulió, no se pudo quitar, ya es un poquito más, ya está más encarnada en el plástico, en el cristal. Es que pues así fue el trabajo que realizamos con este DeLorean en color negro. Igual estaré subiendo fotos al Instagram para que vayan a checarlo, y también les dejaré fotos al finalizar este video. Es que suscríbanse, denle like y nos vemos hasta el siguiente. Bye.